Bienvenidos una vez más a Visión Salud. Hoy estaremos hablando del programa Del Vientre a Siempre. Por eso iniciaremos esta emisión hablando acerca de los cambios que tiene una mujer durante su embarazo, que no son solamente físicos, también emocionales. Durante el embarazo, la mujer sufre muchos cambios físicos y psicológicos. En la parte física, además del evidente crecimiento del vientre, durante los tres primeros meses, la gestante puede sentir diferentes malestares que se manifiestan de muchas maneras: náuseas, vómito, desmayos, descenso de la presión arterial, mucho sueño y dolores varios. Hay cambios en la imagen corporal que a veces se hacen difíciles de procesar. El aumento de peso, el crecimiento de las mamas pueden hacer que aquellas mujeres muy pendientes de la imagen física no estén a gusto con lo que el espejo les devuelve, por lo cual esto se convierte en un factor de estrés adicional. Es una mamita que sufre unos cambios emocionales a través de este proceso. Es una mamita de pronto que se vuelve más sensible. De pronto se aferran más como a la pareja, precisamente por este cambio que es nuevo para ella, especialmente de pronto para las primerizas. De pronto ellas se apoyan mucho en el esposo o en la pareja que tengan, precisamente por eso, porque ellas de pronto en este momento piensan que ya el esposo de pronto no las mira, que de pronto se están volviendo gorditas, entonces el esposo ya va a empezar a mirar a otra persona. Entonces, esos son de pronto los cambios que la parte de psicología maneja con las gestantes. Todos estos cambios emocionales, lo que son sexualidad, depresión postparto, precisamente por los cambios que tienen emocionalmente las gestantes, hacen de pronto que se apeguen más a la parte masculina. Durante todo el embarazo, la mujer se vuelve más sensible, más emotiva. Cualquier cosa la hace llorar o emocionar. Vienen a la memoria muchísimas situaciones que habitualmente estaban sepultadas en el inconsciente. Es posible que se tengan discusiones con la pareja, malestar en el trabajo y diferencias con familiares. El programa Del Vientre a Siempre brinda acompañamiento psicosocial a las embarazadas y a sus familias. Uno de los objetivos de este programa es prevenir el aborto. Veamos lo que nos dice la psicóloga del Hospital Divino Niño, Paola Jaramillo, al respecto. A través de la historia, el aborto ha sido materia de controversia por sus implicaciones éticas, morales y sociales. Ha sido prohibido o limitado. Los embarazos no deseados es una de las causas del aborto inducido y es precisamente este tema el que se busca prevenir con el apoyo de psicólogos que brinda el programa Del Vientre a Siempre. Estamos previniendo el aborto porque de pronto esta problemática se presenta más en las adolescentes porque son embarazos no deseados. Entonces, precisamente lo que hace la parte de psicología es prevenir este tipo de casos, sensibilizando a la maternita que es embarazadita adolescente. Estamos previniendo el aborto de pronto, orientándolas, guiándolas. Aquí ya se habla de pronto, hay un acompañamiento más integral, de pronto ya viene con la pareja, entonces aquí es donde ya se les empieza a hacer terapia a los dos. El aborto legal o ilegal daña física y psicológicamente a la mujer y hasta puede acarrear la muerte. El control prenatal es fundamental para que las gestantes afronten el embarazo, el parto y el posparto. En el Hospital Divino Niño se brinda el curso psicoprofiláctico. Cada miércoles, las gestantes y sus parejas asisten a estas clases que brindan una asesoría integral. Una asistencia integral brinda el programa Del Vientre a Siempre. La enfermera jefe del programa, Juliana Salazar, nos explica cuáles son los demás beneficios de este programa. En el programa Del Vientre a Siempre nosotros brindamos diferentes servicios, entre ellos están los servicios de psicología, odontología, enfermería, medicina y se encuentra el curso psicoprofiláctico. Cada semana se brinda el curso psicoprofiláctico, que es una capacitación fundamental para las maternas. Lo dictamos todos los miércoles a las 2 de la tarde. Allí se tocan diferentes temas, como ya te decía, asisten diferentes profesionales, asiste el pediatra, asisten las psicólogas, las enfermeras, las trabajadoras sociales, el ginecólogo. La importancia del curso psicoprofiláctico radica en que se brindan las pautas a las gestantes para que afronten bien su embarazo y el momento del parto.
consiste en preparar a la madre para todo lo que va a ser el proceso de gestación, en prepararla para el momento del parto, en lactancia materna exclusiva, en cuidados del recién nacido, en alimentación. ¿Qué se debe hacer y qué no se debe hacer durante el embarazo? Es otro de los aspectos que se aborda en el curso de control prenatal. Se habla de los ejercicios que deben de hacer, se habla de los cuidados del bebé, de los cuidados de ella, de todo ese tipo de patologías y problemas, de patologías también se les habla, de las patologías que se presentan durante el embarazo, de cómo prevenirlas, de autocuidado. ¿Cómo se debe lactar a un bebé? ¿Hasta qué edad? Y los beneficios de la leche materna desde el nacimiento del bebé hasta sus primeros 6 meses de vida. Es lograr la lactancia materna exclusiva los 6 primeros meses de vida del niño, que no se le dé ni siquiera agua hervida, solo leche materna. Las gestantes pueden asistir a este curso con sus parejas, porque ellas también se deben involucrar en el desarrollo del embarazo. Ellas pueden venir con un acompañante, ya sea el esposo, un hermano, una persona que ellas quieran que las acompañe durante todos los cursos psicoprofilácticos. Entonces la invitación es para que vengan todos los miércoles a las 2 de la tarde. En una gran experiencia para afrontar el embarazo se convierte este curso, que no tiene ningún costo, pero sí múltiples beneficios. El acompañamiento psicológico es fundamental en estos tiempos de estrés que se viven en todo el mundo. Buga no es ajena a esta problemática. Por ello, en el Hospital Divino Niño existe un programa de salud mental que brinda asesoría psicológica a las personas que tienen enfermedades mentales o que simplemente tienen episodios de estrés. Las personas, la comunidad bugueña tiene derecho al acceso a servicios de salud mental. Es una de las funciones que tiene el Hospital Divino Niño, la adecuación a la problemática que se viene presentando, porque hoy en día hay mucho problema psicosocial, mucho problema ambiental en los hogares. El Hospital Divino Niño está dispuesto a prestar un servicio con las psicólogas y con el manejo del personal multidisciplinario para manejar estos temas de salud mental. Según la Organización Mundial de la salud mental no es solo la ausencia de trastornos mentales. Se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Por esta razón, en la S Hospital Divino Niño se implementa este programa al que los usuarios pueden acceder fácilmente. En adecuar en un proceso educativo, sensibilización de parte del hospital y los docentes del estado hacia la comunidad en su problemática de estrés, para que tengan una calidad de vida mejor. Acceder a los servicios de salud mental de la S Hospital Divino Niño es muy sencillo. El odontólogo Juan Carlos Herrera, gerente de la entidad, nos indica cómo hacerlo. Bueno, primero que todo, pedir una solicitud en SIAO, donde se van a redireccionar hacia el trabajo con, dependiendo del tema o la orientación que tenga la persona, buscando una de las psicólogas de la institución y se le hace una agenda, una asignación de cita y pues posteriormente la atención. Los usuarios del Hospital Divino Niño tienen a dónde acudir cuando tengan alguna queja o reclamo. Se trata de la Asociación de Usuarios, que es la representante de los pacientes de la entidad ante la Junta Directiva. El objetivo de esta asociación es velar porque los pacientes cada vez se sientan mejor atendidos en la S. Nuevamente, directivos del Hospital Divino Niño están convocando a los usuarios de la entidad para que participen de la conformación de la Asociación de Usuarios, ya que la gran mayoría de las personas que se inscribieron para la elección del pasado 20 de abril tenían inhabilidades. Para escucharlos a ellos en la problemática, la temática en donde ellos son veedores ciudadanos ante la comunidad, versus el Hospital Divino Niño para buscar la solución a las problemáticas. La Asociación de Usuarios del Hospital Divino Niño tiene un asiento en la Junta Directiva de la entidad. Allí radica la importancia que las personas que reciben los servicios de salud de la S participen de este proceso democrático. Sí, claro, uno de ellos es parte fundamental como miembro de Junta Directiva. Una vez elegida la Asociación de Usuarios, ellos hacen una reunión interna en donde escogen el representante de la Asociación de Usuarios ante la Junta Directiva del Hospital Divino Niño.
Hasta aquí la presente emisión de Visión Salud. Recuerde que este programa es auspiciado por el Hospital Divino Niño y a través de él le llevamos todos los mensajes de promoción y prevención de la S. Hasta una próxima emisión.